Go home, pup, and tell the bitch your mother that the Lord of Storm's End is not a dog she can whistle up. As Aemon's false eye gleamed at him, the princeling fled the castle and mounted his young dragon, Arax. The rain fell in sheets, and great bolts of lightning lit the world bright as day. Arax was struggling to stay aloft in the gale, when a roar shook the very foundations of Storm's End. Aemon rose through the clouds, and below him, the monstrous Vhagar. Vhagar was 5 times the size of Arax, and the hardened survivor of 100 battles. Vhagar caught him above Shipbreaker Bay. Watchers on the castle walls saw distant blasts of flame and heard a shriek drown out the thunder. Prince Lucerys fell, broken, to be swallowed by the waves. With his death, the War of Ravens came to an end, and the War of Fire and Blood began. Número 1. Dos pilotos. Ryan Condal, productor de la serie, explicó que los capítulos 1 y 6 fueron ejecutados como dos capítulos piloto por separados. Si no sabes lo que es un piloto, existe una escena buenísima de Pulp Fiction que lo explica, pero básicamente el mensaje es que sería como ver el inicio de dos series diferentes una vez ocurrió el gran salto de tiempo. Uno de los temas más comentados semana a semana, debido a que en cada capítulo teníamos uno. Número 2. Los saltos de tiempo. El tema principal del salto de tiempo fue cambiar a las actrices de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower. Sin embargo, Fabian Frankel, el actor que interpreta al polémico Sir Crispin Criston Cole, llamó la atención al mantenerse igual a lo largo de más de 2 décadas, mientras que el resto del elenco iba cambiando considerablemente. Además del inexplicable caso de Criston Cole, los personajes principales que no cambiaron de actuar fueron Viserys Targaryen, interpretado de manera magistral por Paddy Considine, siendo alabado por incluso el escritor de los libros, George R.R. Martin, concluyendo que esta versión es contundentemente superior a la que concibió en su libro de Fuego y Sangre. Sir Harold Westerling, el Lord Comandante de la Guardia Real. Otto Hightower, la mano del rey y padre de Alicent. Matt Smith, interpretando al príncipe canalla de Aemon Targaryen. Rhaenys Targaryen, la reina que no fue y jinete de Maelys. 3. Los que más cambiaron de actor. Los personajes con más cambios a lo largo de los saltos de tiempo fueron Lena y Lenor Velaryon, con 3 cambios de actores. 4. Miguel Sapochnik. Miguel Sapochnik, director de varios capítulos importantes de la era de Game of Thrones, tales como Casa Austera, La Batalla de los Bastardos, Vientos de Invierno y el siempre polémico y oscuro episodio de La Larga Noche, se convirtió claramente en un exponente de cómo ejecutar de manera espectacular los momentos más decisivos desde la 5ª temporada hasta el final. Él, junto con Ryan Condal, fue el productor de esta 1ª temporada, aunque se ha hecho a un lado para la 2ª. Sapochnik se encargó de desarrollar el 2º piloto desde el salto de tiempo y el inevitable inicio de la Danza de los Dragones. En una entrevista, declaró que su capítulo favorito fue el 7, Marca Deriva, dirigido por él mismo. Si bien la 8ª temporada de Juego de Tronos es hasta hoy día objeto de crítica, el capítulo de La Larga Noche estuvo bajo la lupa de muchos fans debido a lo oscuro e indescifrable de algunas escenas. Todo esto en medio de la gran importancia del conflicto que nos traía el temible Rey de la Noche. El capítulo 7, que recién mencionamos, fue dirigido y señalado por Sapochnik como su favorito, estuvo bajo la misma lupa y críticas similares al manejar una paleta y filtros igual de oscuros. En esta escena, Rhaenyra y Daemon Targaryen están caminando por la playa, pero por momentos no se distinguen intencionalmente los rostros, y es que es una plática muy íntima. Y el capítulo tiene el término de la sombra como un juego visual propuesto por el personaje de Corlys Velaryon, acerca de la naturaleza de los hijos de Rhaenyra con su hijo Leno. Aquí, al editar la escena,
poniéndole más claro, vemos que se aprecian mejor los rostros de los actores, un efecto que se pierde en la versión original del director. 5. Las profecías trágicas de los Targaryen soñadores. El rey Viserys Targaryen soñó toda su vida con una visión, un hijo varón nacido de él, que llevase la corona de Aegon el Conquistador y se sentase en el trono de hierro. Dicha visión se volvió una realidad con su primogénito con Alicent Hightower después de su muerte, aunque esto debido a que ella malinterpretó convenientemente la profecía del príncipe que fue prometido, profecía que le recitaba a Rhaenyra al momento de escogerla como su heredera, algo que Daemon desconocía, la importancia de que un Targaryen esté sentado en el trono de hierro para que el reino de los hombres no perezca. Cuando este momento ocurrió, un Targaryen dejando el trono de hierro con la muerte del rey loco Aerys, otro Targaryen soñador se volvió muy famoso, Rhaegar Targaryen, el cual estaba obsesionado con aquellas profecías del fin del mundo de los hombres, y de la misma forma su obsesión con estas historias le llevaría al nacimiento de Jon Snow. Él estaba comprometido y casado con Elia Martell de Dorne. Sin embargo, en una visión de Daenerys Targaryen que se relata en el libro de Choque de Reyes durante la visita a la Casa de los Eternos, ella puede ver el nacimiento del segundo hijo de Rhaegar y como este dice que el dragón lleva 3 cabezas y su esposa no podría darle un tercer hijo. De ahí que explote la usurpación de Robert con el evento más polémico de la época, el torneo de Harrenhal, en el que declararía a Lyanna Stark como la más bella por encima de su esposa, de ahí que se fuesen juntos. Acerca de esto, la reina Emma, a la cual Viserys le recitaba su profecía que soñó con un hijo varón y sentarlo en el trono de hierro, mencionaba a su hija Rhaenyra que el parto es el campo de batalla de las mujeres. Una idea extraordinaria. En el episodio 9 de la segunda temporada de Juego de Tronos, Cersei Lannister menciona algo similar a Sansa, que las lágrimas no son la única arma de una mujer, la mejor está entre sus piernas, siendo una idea similar, ya que Stannis Baratheon estaba atacando King's Landing debido a que la Sombra terminó asesinando a Renly, Sombra nacida de Melisandre a través de magia de sangre. La princesa Emma, dando nacimiento a Baelor y muriendo después de la labor de parto, parece ir de la mano con la muerte de Lyanna Stark, siendo observada por Bran a través del Cuervo de los Tres Ojos. 6. Pilares gemelos. Seguimos con la Sapochnik manía, y es que una curiosidad acerca del director de Vientos de Invierno y la terrible vista del rey Tommen Baratheon del septo de Baelor explotando a lo lejos, representando la abolición de la idea de los pilares gemelos, la corona y la fe. En el capítulo 6 de La Casa del Dragón encontramos al primogénito del rey, Aegon Targaryen II, masturbándose tomándose de un pilar, siendo una asociación visual muy extraña de Sapochnik. 7. Una autoridad superior. El apellido Strong, cuyo significado del inglés es fuerte, fue objeto de juegos de palabras, como en el brindis de Aemond, dando de manera sarcástica la enhorabuena a sus sobrinos que fortalecían la sucesión del trono debido a la boda con las hijas de Lena Velaryon, con respecto a la sucesión de Driftmark. De la misma forma, en ese capítulo, Alicent Hightower, al momento de hablarles a Rhaenyra y Daemon en los aposentos del rey poco antes de que este fallezca, le responde los cuestionamientos que tenían ambos Targaryen acerca de cómo la fe de los siete ha tomado más presencia en la Fortaleza Roja que los símbolos Targaryen. Ella menciona un juego de palabras, refiriéndose a que existe una autoridad superior en relación a la fe de los siete, pero el momento de pronunciarlo en inglés es Higher Authority. Disculpen mi británico, pero es curiosamente similar a su apellido Hightower y su lema de Iluminamos el Camino. 8. Momentos paralelos y calcados. El segundo episodio tuvo como elemento central la huida de Daemon Targaryen después de ser desheredado a Roca Dragón. Acá teníamos un momento impresionante en el que Syrax
llegaba a disipar la tensión que había provocado el príncipe canalla al mencionarle a su hermano mayor, el rey Viserys, que se casaría con Lady Missaria y habiéndose robado el huevo que originalmente pertenecía al hijo de Viserys con la reina Emma, que provocó el fallecimiento de ambos, el famoso heredero por un día. Al final de temporada tuvimos una coreografía similar, solo que ahora Rhaenyra y Otto Hightower ya no estaban del mismo lado enfrentándose a Daemon. Sin embargo, toda la escena es igualita y calcada del segundo capítulo. 9. La semilla es fuerte. Recién hablamos de los juegos de palabras. Son una cosa seria dentro de la trama, y es que el apellido de Harwin Strong, el machacahuesos, sería bastante nombrado por ser el supuesto padre biológico de Jaqeris, Lucerys y Joffrey Velaryon. Bien, durante Juego de Tronos, el gran maestre Pycelle, al momento de hablar de la muerte de Jon Arryn, la mano del rey Robert, envenenado por su esposa, Lysa Tully, como ella confesaría, el gran maestro mencionaba que las últimas palabras de Jon Arryn eran: "La semilla es fuerte. The seed is strong." Ned Stark, la actual mano del rey, no encontraba sentido a esas palabras. El propio Pycelle decía que las primeras y las últimas palabras, como las de un niño, no tienen ningún sentido especial. Sin embargo, fue el hilo que lo llevó a descubrir que Joffrey Baratheon era producto del incesto entre Jaime y Cersei. Número 10. El cerdo y el ciervo. La primera temporada de Juego de Tronos, estrenada en 2011, es una obra maestra. Sin embargo, George R. R. Martin declaró que su escena menos favorita fue la de la cacería del rey Robert, que tendría como consecuencia su muerte debido al ataque de un jabalí salvaje, y que sus reflejos estaban entorpecidos gracias al incesante vino proveído por Lance Lannister. El motivo de la cacería del rey Robert, así como en el tercer capítulo de La Casa del Dragón, era el ciervo blanco, un presagio real. Es Rhaenyra Targaryen quien, después de sufrir un ataque de un jabalí en medio de la noche acompañado de Criston Cole, es que terminan encontrando a este presagio real que era el ciervo blanco. Número 11. La máscara de Viserys es claramente una referencia a la corona para un rey que se puede ver en el sexto capítulo de Juego de Tronos, cuando Viserys, el hijo de Aerys y hermano de Daenerys, amenaza con matar a Rhaego, el hijo de Khal Drogo, con la Khaleesi. Y finalmente llegamos al final del video. Si te gustó el contenido de Juego de Tronos, házmelo saber para traer más material que me ayudaría bastante a ganar confianza con este nuevo tema. Este video se lo dedico a Daniela Bustamante, mi polola, que comenzamos hablando de la serie.